el viernes de la cruz, a la hora nueva, en el monte Calvario. Sabed, pues, que mañana, viernes santo, viernes de la sangre, a las 5 de la tarde, la iglesia del Santo Cecilio y patrón de la antigua corte del rey, San Mateo, se celebrará el sermón que retomará las tres manifestaciones, las últimas palabras de Cristo en el Gólgota. Sabed también que después, la cofradía de las siete palabras de Jesús de la cruz será testimonio por las calles y plazas de Loreta de su perenne compromiso de fe y de esperanza de Jesús crucificado, cuya visión redentora y su purificador mensaje se hace invisible en el costado abierto de Santa Pascada, en su frente colgada de espinas y en sus manos y en sus pies horadados por los más duros y dolorosos clavos. Anunciamos así al pueblo de León estos actos que organiza el Viernes Santo la cofradía de las siete palabras que Jesús de la cruz, que con su túnica de sangre y luto, en carne viva, su severidad cristiana, esmaltada de su inteligencia, con el mayor amor y su fraternidad, la geografía urbana de esta ciudad de milenaria. Acogimos a San Padre, el Santísimo Cristo de la Tallera, que es de vocación perpetua, de miles de leones que se realizan hoy, 10 de mayo del año de febrero de 2017, Cristo de la Villa de la Cruz, y para cuando los niños y no quieren lo sepan, así lo proclamamos y así lo pregonamos a los cuatro puntos cardinales de esta ciudad. Con licencia del Excelentísimo y del Excelentísimo Señor, don Julián San Martín, obispo de León, para saber que mañana, viernes de la cruz, a las 5 de la tarde, entre las autoridades locales, abades y representantes de las cofradías, hermandades de la Semana Santa de León, hermanos y pueblos en general, congregados en la iglesia de San Mateo, no habéis visto el sermón de las siete palabras que pronunciará don José Román de San Andrés, partiendo a continuación la procesión. Hoy es Jueves Santo, día del amor fraterno, y es mediodía en León. La luz de la vida cae.